Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org es una plataforma digital diseñada para plasmar fotos, videos y mucho más de los recuerdos de tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde preservar los momentos más preciados. Vamos a celebrar las vidas. Haz de Passaway.org el lugar de tu familia. Le damos la bienvenida a este bello programa que los espera todas las semanas, Cadena de Vida. Estamos aquí para traerles novedades de tópicos e interesantes para edificar sus vidas. La excelencia en la alabanza y en la adoración. Tenemos un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina, vía Skype. Con nosotros, Eduardo Oviedo. Bienvenido, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, para mí es una gran alegría y un privilegio poder ser parte del programa y estar con ustedes. Así que bueno, muy feliz de poder ser parte de este programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Este es un tema que a mí me concierne, es muy importante conocer la excelencia en cuanto la alabanza y la adoración. Y es un tema muy, muy importante, es un tema muy, muy relevante en la iglesia de la antigüedad, en la iglesia de la era media y en la iglesia moderna. Es un tema que es ineludible y la palabra excelencia tiene una gran carga. Pero sin lugar a dudas, como nuestro Dios es de excelencia, es excelente, la alabanza y la adoración deben ser así. La alabanza y la adoración deben tener excelencia. Ahora, siempre que pensamos del modo de lo que es la música, pensamos también en la Biblia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto de la adoración? Bueno, tiene algunas curiosidades la Biblia. Por ejemplo, que la palabra adoración en la versión Reina Valera no aparece. Sin embargo, sí aparece la palabra adora o adorar. Y para la Biblia, sin lugar a dudas, sin entrar en un análisis del hebreo y del arameo, la palabra adorar tiene que ver con postrar. Y tengo la certeza de que la adoración tiene que ver con postrarse, con una entrega, con postrarse ante el único que es digno, que es Dios. Y la actitud del hombre ante Dios de postrarse es el punto de partida de la adoración. Muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo puedo ser un adorador, una adoradora en excelencia? ¿Cómo le podemos definir a alguien que a lo mejor está comenzando en estos caminos o que ya se encuentra, para ellos sentir esa certeza, esa paz de que están adorando en excelencia? Bueno, lo primero que creo que hay que aclarar es que la adoración, si bien está muy ligada con la música, no tiene que ver directamente con la música, además de ser distinta a la alabanza, que son dos elementos absolutamente distintos. La adoración tiene que ver con una actitud de vida, tiene que ver con una actitud de entrega, una actitud de reconocimiento. Por eso que creo que todos los que creemos en Dios y los que nos relacionamos con Dios, entiendo yo que es una obligación poder perfeccionar la adoración, porque tiene que ver con una entrega de todo mi ser hacia Dios, que es mi creador, que me creó para que lo adore, me creó para que lo reconozca Dios, para que lo pueda tener en alto, reconocer. Por eso que la adoración no implica ni cantar ni tocar un instrumento, sino es una forma de vida y una forma en la cual me postro ante lo más grande que existe
en todo el sistema, ante lo único perfecto, ante lo único digno, y cuando yo entiendo eso, decido reconocerlo y adorarlo, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, y eso tiene que ver con una actitud de mi parte hacia Dios. Tiene que ver con el carácter también de la persona, las características que lo define a él o a ella siendo o alcanzando la excelencia en la adoración. A ver, el carácter de cada persona creo que lo que va a hacer es sumarle un condimento, un elemento. Pero tengo la certeza de que cada persona, independientemente del temperamento que tenga, del carácter que tenga, lo mejor que le puede pasar en la vida es adorar a Dios. Y ya la excelencia es sumar un elemento más. Nuestra adoración debe ser excelente. Lo que pasa es que, como la Biblia mismo reconoce, Pablo reconocía de que el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, el aguijón en la carne y la debilidad que tiene el ser humano. La buena noticia es que Dios perfecciona no solo la alabanza, sino que la adoración. Y Dios ha logrado a través del milagro de Jesús en la cruz de poder vernos puros, vernos santos. Y bueno, esa es una gran ventaja, que aún con nuestras vidas falibles y con nuestras vidas llenas de errores, Jesucristo nos purifica, nos lleva al Padre en actitud de perfección, que es lo que quiere Dios, y esa es nuestra gran ventaja, que podemos llegar a Dios, adorarlo con excelencia, porque fue Jesús quien nos condujo al Padre y nos limpió y nos perfeccionó. Eduardo, estamos hablando de dos cosas acá. Estamos hablando de la música, pero estamos hablando también del testimonio de la persona. Ahora, muchas veces las personas dicen, bueno, ¿por qué tiene que ser en excelencia? ¿Por qué no adorar y simple vivir una vida en lo mejor posible en cuanto a testimonio? ¿Por qué es importante la palabra excelencia en lo que es la ejecución de la actitud de la persona y también de la música que interpreta, que trae a comunión con la, diría, con la congregación o el lugar a donde se encuentra adorando? Bueno, sin lugar a dudas, la música, desde los tiempos del Antiguo Testamento, un ejemplo es el rey David, la música es un gran canal para la alabanza y para la adoración. La música es un canal que nos inspira a adorar, que nos conduce, que nos eleva como seres humanos a la adoración. Y sin lugar a dudas, cuando la música es de excelencia, nos va a conducir mucho mejor a adorar a Dios que cuando la música está trabada y tiene problemas. Los adoradores siempre hablan de la excelencia. Y yo creo que acá tenemos que separar la excelencia en nuestra vida diaria, en nuestro testimonio, en quiénes somos realmente. Porque si nosotros somos una persona en nuestra vida diaria, pero somos otra persona en la iglesia o cuando estamos conduciendo la adoración, es donde se presenta el primer problema. Nosotros tenemos que tener excelencia en nuestra vida, en nuestra vida personal, y también tenemos que tener excelencia en nuestro trabajo para Dios. También tenemos que tener excelencia en nuestro ministerio. En el caso mío es el ministerio musical. Y yo vivo buscando la perfección, no es fácil. Nosotros, en el caso de nuestra iglesia, tenemos un grupo de aproximadamente 45 personas trabajando en el ministerio, y bueno, uno se autodesafía a buscar la excelencia técnica,
pero también la excelencia espiritual, cosas que no son fáciles para nada y que estamos en búsqueda, todo nuestro ministerio está en búsqueda de la excelencia espiritual y de la excelencia técnica. Y bueno, cada día damos un paso, pero bueno, el que esté firme mire que no caiga, no cantemos victoria, porque esto es un camino largo y la estamos buscando, pero bueno, no hemos logrado todavía el 100% porque perfecto es Dios. Sin embargo, nuestro corazón tiene el deseo de buscar la excelencia espiritual y personal en la relación y en la intimidad con Dios, y también la excelencia técnica para que la adoración pueda estar conducida de la mejor manera. Eduardo, el adorador que busca la excelencia también tiene que buscar el balance. No vaya a ser que busque tanta excelencia en lo que es la música y la ejecución de ella que se le olvide o que se desvíe un poquito en cuidarse el testimonio y la excelencia en su vida personal. ¿Qué nos dices de esto? Bueno, justamente la Biblia, creo que en toda la Biblia, si existe algo que es importante, es el equilibrio. Y creo que el equilibrio es un elemento fundamental para todos y para cada acto de nuestra vida. Y en la alabanza y en la adoración, perder el equilibrio es un peligro que no está lejano a nosotros. Pero ojo que la pérdida de equilibrio puede ser para ambos lugares, porque también he visto adoradores que su vida quizá a los ojos humanos es intachable, sin embargo, ellos dicen, bueno, es para Dios, y esa palabra es para Dios está dejando la parte técnica prácticamente de lado. Y por otro lado, creo que es peor, no sé si llamarlos adoradores o músicos, que han pasado toda su vida perfeccionando su técnica y, bueno, sin entrar en juzgar, su vida personal deja que desear. Por eso creo que el equilibrio entre espiritualidad y técnica es una de las mejores, uno de los mejores conjuntos que le puede pasar al adorador. Pero el elemento técnico no puede ser dejado de lado, porque Dios es excelente y si hacemos música para Dios, tiene que ser de excelencia. Yo siempre les digo en chiste a los músicos que arriba de un escenario tienen que ser el mejor músico. Le nombro en chiste a los Rolling Stones, a Queen, nombro esas bandas, arriba del escenario, pero abajo del escenario hay que ser la persona humilde, capacitada para poder servir a cada hermano de nuestra congregación. Es un delgado equilibrio que si lo logramos estamos frente a un adorador de verdad y a un adorador que cuida su vida personal, su intimidad con Dios, pero también cuida su técnica. ¿Por qué tenemos que dejar que los músicos llamados seculares o populares sean los mejores en técnica? ¿Por qué no nosotros tener la mejor técnica y gozar de la admiración del ambiente secular para que con una buena técnica nos puedan escuchar y podamos conducirlo a la salvación y a la adoración a Dios? Ese es mi pensamiento. Estoy de acuerdo que la persona debe de tener un intachable testimonio, debe de cuidarlo, mantenerlo y progresar en eso. ¿Por qué? Porque las personas lo están mirando como un ejemplo, como una guía, como alguien que está uniendo el cielo con la tierra en la alabanza y la adoración, y es alabar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese sería el adorador
que anhelamos tanto lo que nos dice en la Biblia, y nosotros como seres humanos que están siempre de frente de nosotros en un púlpito, en un altar, en una presentación de lo que es la vida cristiana. Exactamente. Nombraste la adoración a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Yo creo que la adoración es eso. La adoración, si bien son la misma persona, tienen funciones distintas, y creo que la adoración es a ambos. En el pasado había iglesias que nombrar al Espíritu Santo era casi una blasfemia, y nombrar al Espíritu Santo asustaba a la gente. Y yo creo que no podemos dejar afuera de nuestra adoración al Espíritu Santo, tampoco a Jesús, que es el intercesor entre nosotros y el Padre. Pero el Espíritu Santo es quien nos guía, es quien nos hace dar cuenta que está bien y que está mal. Es nuestro conductor en la tierra. Por eso que creo que la adoración es a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y estaba leyendo un material que hablaba de la palabra todo. Dios nos dio todo. Dios nos dio a su Hijo. Para mí, mis hijos son todo. ¿Y cómo no darle todo cuando Él me dio todo? ¿Cómo no amarlo cuando Él me amó primero? ¿Cómo no ofrendarle todo lo que tengo, toda mi vida? ¿Cómo no postrarme cuando Él entregó a Jesús? Por eso que tengo la certeza que la adoración tiene que ver con las tres personas, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creo que estaría mal dejar a una de esas personas afuera de nuestra oración. Primero porque son una persona, y segundo porque en los distintos roles creo que los tres esperan nuestra adoración. Pero me quedaba con ganas de decir, volviendo un capítulo atrás, el tema de la perfección musical. La perfección de cada instrumentista, de cada cantante. Creo que no podemos hacer las cosas a medias. La Biblia es clara y no tolera lo tibio. Y entonces, decir, bueno, es para Dios, así está bien, creo que es un grave error. Reconozco con humildad los defectos de cada ministerio, porque nosotros no hemos logrado la perfección, pero sí tenemos en nuestro corazón ir en camino. Pero creo, yo desafío a cada ministro de alabanza y de adoración, a cada músico, a cada cantante, a que busque la excelencia, a que busque la perfección, a que se prepare. Una de las primeras veces que yo fui a un ensayo, me encontré con un panorama hace muchos años complicado, y les dije, chicos, no lo tomen a mal, pero creo que es tiempo de ir a estudiar y de ir a perfeccionarse en lo técnico. Creo que el músico y el cantante tienen que tomar clases, tienen que tomar clínicas, tienen que rodearse de gente que sabe, tienen que estudiar y tienen que buscar la perfección técnica. Porque la perfección técnica va a ayudar mucho a conducir a la congregación a la excelencia espiritual. Si yo en un culto tengo trabado la parte técnica, es probable que la parte espiritual sufra distracciones. Ahora, si dejamos la parte técnica en lo alto y en un 100% y no buscamos la perfección espiritual, es un metal que resuena y hace ruido y nada más, como dice la Biblia. Y bueno, lo que tenemos que evitar de ser vidas que solamente hagan ruido. Tenemos que tratar de ser personas que podamos conducir a los que están al lado nuestro a llegar y adorar a Dios. Eduardo, haciendo referencia bíblica, estamos hablando ahora de María y Marta. Ahí podemos ver lo que es el servicio y la adoración. Qué importante tener ambos. Qué buena pregunta o qué buena consigna. Marta y María
son dos personas que han dado lugar a muchos debates en los sermones y en los mensajes en la iglesia. Se ha discutido mucho porque, claro, muchos criticaban a Marta en su rol de servicio y ponían en alto a María, que era la que estaba en una posición de adoración. Yo quiero reivindicar a Marta. Yo creo que sin las Martas es imposible que existan Marías. Ayer lo hablaba con mi hijo. Cuando le comenté de esta charla, mi hijo es abogado también, tiene 24 años, también él dirige el alabanza y la adoración en nuestra iglesia. Y bueno, él me decía, yo creo que sin el servicio de Marta, María no podría haber estado en los pies de Jesús adorándolo. Por eso yo creo que tanta gente que tiene el espíritu de servicio es la que permite que podamos llegar a desarrollar el don de la adoración. Y por eso reivindico a Marta con su espíritu, si bien Jesús la retó en el buen sentido y le llamó la atención, yo reivindico, creo que el servicio, cuando logra estar 100% ligado a la adoración, es donde se logra el objetivo que Jesús quería. No dejemos de reconocer que Jesús le llamó la atención, porque Marta también un poco se enojó. Yo estoy limpiando, estoy haciendo todo, y María está a tus pies adorándote. Pero creo que María estaba en los pies de Jesús porque había alguien que estaba trabajando. Creo que hay que lograr otra vez la palabra equilibrio entre el servicio y entre el reconocimiento y la adoración, para que juntas puedan ser bien vistas a los ojos de Dios y puedan ser aceptadas por Jesús como un perfume fragante. Hablando, Eduardo, del servicio, quisiera que tomara estos minutos del programa y nos hablara de usted como ministro y en qué lugar sirve dentro del ministerio para conocer mucho más de usted. Bueno, yo me congrego en una iglesia de la ciudad de Buenos Aires, del centro geográfico que se llama Casa de Oración, en el barrio de Flores. Yo no estoy nombrado pastor, yo estoy nombrado líder de alabanza de oración a cargo mío y de otra persona más está el ministerio. Y sí, soy un colaborador de los pastores. Nosotros tenemos un equipo pastoral en el cual soy parte, en el cual participo de las reuniones y de las decisiones. La nuestra es una iglesia que podríamos hablar de entre 350 y 400 personas. Como les contaba a algunos chicos y algunas personas del ministerio, creo que es una iglesia muy bendecida. Yo llegué en el año 2000 y, bueno, justamente en reemplazo del líder que hoy pastorea una iglesia en Lija y Acres, Formeyer. Y nuestra iglesia, que no es una iglesia demasiado numerosa, en comparación con otras iglesias de acá de Argentina, tiene de 45 a 50 personas en el ministerio musical. El ministerio que me toca conducir, podríamos decir espiritual y técnicamente. Y cuando yo llegué, me encontré con un panorama que era un poco desolador, porque no había baterista, no había guitarrista, no había bajista. El primer ensayo que fui faltaban personas, faltaban instrumentos. Y bueno, mi oración esa noche fue: Dios, si vos me trajiste hasta esta iglesia, que ya la conocía, porque conocía a muchas personas, provee de músicos. Y esa oración fue contestada en forma, ¿cómo lo hace Dios? A lo grande. Y al tiempo empezaron a venir nuevas personas, nuevas familias. Llegó un baterista, llegó un guitarrista, y bueno, se empezó a nutrir de músicos, de cantantes, y bueno, hoy es un ministerio hermoso, con gente
que tiene el corazón ardiente para servir a Dios, un ministerio que nos ha dado un grupo de alabanza de oración de jóvenes que hacen eventos anuales para 800 jóvenes, para 1000 jóvenes, y bueno, un grupo hermoso de corazón sencillo, de corazón humilde. Siempre digo que en el grupo de adoración no puede haber estrellas. Y nuestro grupo es un grupo hermoso de adoradores sensibles, sencillos, y que se perfeccionan día a día. Y bueno, nosotros tenemos más o menos 4 o 5 músicos por cuerda, que tenemos un grupo de más de 20 cantantes. Organizamos una rotación para que todos puedan trabajar y en los cultos de los domingos todos puedan servir. Así que bueno, es un ministerio que me pone muy feliz. Falta mucho, vamos por más. Tenemos que seguir perfeccionando el ministerio y trabajando, pero es un ministerio espectacular. Yo creo que somos privilegiados porque es un ministerio de privilegio de poder conducir a la iglesia a alabar y adorar a Dios. Y eso, soy un agradecido a Dios porque, bueno, cuando tenía 7 años empecé a estudiar música, estudié guitarra, estudié piano, estudié clarinete, saxo, bajo y un montón de instrumentos más. Y en algún momento de la adolescencia me agarró rebeldía y le dije a mi mamá que no quería estudiar más. Y mi mamá me hizo acordar que en una reunión de un domingo prometí a la iglesia que le iba a servir cuando sea más grande en la alabanza de la adoración. Bueno, ahí eso me hizo mirar para abajo y reconocer que tenía que someterme y seguir estudiando. Y bueno, estudié casi toda mi vida música y bueno, y hoy soy feliz por poder conducir al ministerio. Y bueno, y creo que queda mucho por delante. Fuera de la iglesia colaboro con el Ministerio Palau en la parte legal y también en la parte musical. Y eso también para mí es un privilegio tremendo, poder colaborar con un hombre de Dios como es Luis Palau, que tiene el Evangelio como principal meta en su vida. Bueno, esa es mi vida en pocas palabras. Una persona de baja estatura, que no merece demasiado, sin embargo Dios me premió en toda mi vida, con mi familia, con una iglesia hermosa, con un ministerio hermoso y bueno, también con el Ministerio Palau. Creo que Dios me dio mucho más de lo que merezco. Quisiera en estos momentos que nos compartiera con la audiencia unas palabras de esperanza. Bueno, hace unos 20 días me tocaba hablar en un sepelio, en un servicio de sepelio por el fallecimiento de la mamá de una amiga, y bueno, me tocó darle unas palabras de esperanza a la gente. Es un mundo difícil, un mundo que vivimos probablemente en los últimos tiempos, un mundo de caos. Cada año o cada temporada se agrega una crisis distinta. Y yo creo que si podemos fijar nuestra esperanza y nuestro corazón en Dios, que es lo único que vale la pena en este mundo, lo único que vale la pena en esta vida, es la única persona que nunca nos va a decir una promesa que no se cumpla, la única persona que se fijó en nosotros, seres chicos, seres insignificantes, si nosotros logramos conectarnos y poder conectar nuestro corazón al corazón de Dios, vamos a tener esperanza. La primera esperanza que vamos a tener, si un día podemos decirle a Jesús que entre en nuestra vida y podemos adoptarlo en nuestra vida y decir, Dios, perdóname mis pecados, perdona todo lo que hice hasta acá, yo quiero arrancar de vuelta, quiero que entres en mi corazón, quiero que Jesús pueda gobernar mi vida. El día que podamos, yo lo hice y muchos lo hicimos, pero si vos que estás escuchando este programa podés hacer esto, te aseguro que va a empezar una vida de esperanza. Si podemos confiar en Dios
como creador y como, como el supremo que quiere el bien para nosotros, aún en las crisis mayores vamos a tener paz. No tengo dudas en asegurarles que Dios tiene planes de bien para nosotros, aún en las crisis. Y una de las promesas es que el justo nunca va a estar desamparado. Dios nunca va a desamparar a sus hijos. Y si no sos hijo de Dios, hoy es el día para que le digas a Dios: quiero ser tu hijo, entra en mi vida, quiero tener paz, quiero entender esa promesa. No hay justo desamparado. ¿Y cómo vas a ser justo? Justificado por Jesús, aceptando a Jesús en tu vida. Te desafío a que hoy conozcas a Dios, conozcas a Jesús, que lo adoptes en tu vida y puedas entender y puedas disfrutar de la paz que tiene Dios preparada para vos y puedas disfrutar de muchas bendiciones que tiene Dios, muchas promesas para vos y para tu familia. Creo que si hoy estás con preocupaciones por el coronavirus, por lo que sea, la paz te la va a regalar Dios y la esperanza te la va a regalar Dios. No tengo la menor duda. Por eso, desde que tengo uso de razón, un día le dije a Jesús que entre en mi vida, que cambie mi vida. Y aún habiendo nacido en una iglesia, un día tuve que pedirle a Dios que entre en mi vida, que la gobierne y que pueda perdonar la infinidad de cosas malas que tengo y las fallas que tenemos todos. Pero Dios está esperando que lo busquemos porque Dios te ama. Muchísimas gracias, Eduardo Oviedo, por estar con nosotros en el espacio y el tiempo de este programa. Estamos muy agradecidos. Elaine, para mí un privilegio estar con ustedes. Quiero mandarle un gran saludo a toda la audiencia, muchas bendiciones y realmente una alegría haber compartido este programa con ustedes. Que Dios bendiga mucho, no solo este programa, sino a la audiencia que puede ver y escuchar este programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios nos dice que la paz nos da y la paz nos deja. Y en esa paz nos vamos y nos despedimos de este bello programa Espacio que hemos compartido. Hasta la próxima. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enríquez, junto a la gerencia ejecutiva de Passaway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASSAWAY o al 1-855-PASSAWAY o escríbenos al correo info@passaway.org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche, solo aquí por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.